Dos de las imágenes más icónicas de nuestro país, Don Quijote de la Mancha en el ámbito literario y el Guernica de Picasso en el pictórico, se unirán y compartirán espacio próximamente en Estepona. Lo harán en el nuevo mural sobre el que ya trabaja el artista Curro Leighton en una de las fachadas del Colegio María Espinosa. Llevará por nombre El Quijote en el Guernica y en él incorporará diferentes variaciones personales del mítico cuadro original. Ya estamos comenzando con las puntas que he introducido en el cuadro, que es la figura del Quijote, como te he dicho. He sustituido la lámpara por la lanza. Creo que viene muy bien la figura del Quijote porque junto a ella está el caballo, que está en el cuadro originalmente, y bueno, está también en su escudo. En su opinión, ambas figuras, las del Quijote y el Guernica, casan perfectamente en la obra que propone. Creo que van bien casadas también, porque bueno, el Quijote siempre ha sido un personaje de lucha contra la guerra y a favor de la paz, y qué mejor sitio que en el Guernica. No me gusta politizar con la historia, por ejemplo, del Guernica, pero sí un llamamiento claro a la paz y contra la guerra. Y aquí en un colegio, pues qué mejor sitio, pues qué mejor mensaje para nuestros hijos. Las dimensiones finales del mural duplicarán los más de 7 metros de ancho y 3,5 de alto del Guernica de Picasso. Lo está realizando con pintura acrílica sobre una pared de textura especialmente compleja. Desde que comenzara a ejecutar este nuevo mural, los alumnos de este centro educativo se han convertido en espectadores de primera fila de su proceso creativo. Los chavales siempre se recibe la verdad, porque ellos las tienen y ellos no tienen pelo en la lengua. Bueno, pues ayer estuvieron un grupo de chicos aquí tratando de copiar un poquito, y su profesora estaba contando. Para mí eso es fundamental y es de las cosas que más me mueven a seguir trabajando en el arte. Estar con los chicos. El Guernica cumple en junio 80 años. Gracias a la obra de artistas como Curro Leighton, la pervivencia de su pacífico mensaje está asegurada.